Bienvenidos nuevamente a su programa Caminando por la Cultura, un programa dedicado a recibir especialistas de los diferentes museos que existen en esta maravillosa Ciudad de México. Mi nombre es José Luis Pérez Herrera y estamos transmitiendo desde DGES Media de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar de un tema global que es la economía y de un espacio donde podemos entender qué es la economía. Y para ello nos acompaña la maestra Silvia Florero y el maestro Héctor González. Bienvenidos. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Pues día a día escuchamos en los pasillos, en el metro, en la calle, temas como libre cambio, compra, oferta, demanda, exportaciones, importaciones, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la economía. ¿Podríamos empezar por dar una definición aproximada de qué es la economía? ¿Alguno de ustedes quiere...? Pues bien, primero igual agradecer muchísimo la invitación para el Museo Interactivo de Economía. Es un honor estar aquí con ustedes. Agradecemos muchísimo esta pauta en medios y bueno, nos sirve mucho para estar en contacto y seguir estrechando lazos entre el museo y la dirección. Y bueno, para comenzar, como nos lo pide, para el Museo Interactivo de Economía, la economía es la ciencia de la toma de decisiones. Creemos que diariamente las personas nos enfrentamos a tomar diferentes decisiones desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, ¿no? Y esas decisiones repercuten invariablemente en la economía, tanto personal como colectiva. Entonces, para nosotros, muy sencillito, es la economía la ciencia de la toma de decisiones. Ya lo mencionó el maestro, estamos hablando del MIDE, del Museo Interactivo de Economía. Para ubicarnos un poquito, ¿dónde se encuentra el museo, maestra? El museo está ubicado en la calle de Tacuba, número 17, en la colonia Centro Histórico, muy cerca del Metro Allende, a una cuadra del Metro Bellas Artes. Entonces, está muy accesible para la llegada, para quien guste visitarnos. Ahí los esperamos con mucho gusto. Es importante también mencionar el espacio en donde se encuentra el museo. Algo rapidísimo, ¿qué historia tiene ese lugar, maestro? Bueno, nos encontramos en un edificio precioso, ¿no? Que está justo, como lo mencionaba Silvia, en el corazón del centro histórico. Es un edificio del siglo XVIII, es un edificio que albergó alguna vez a una orden religiosa, que fue la única orden religiosa en América Latina, que fue la orden de los betlemitas. El edificio era muy, muy grande. Actualmente, en donde se encuentra el museo es solamente la parte del convento, pero recuerden ustedes que las órdenes conventuales tenían muchísima, muchísima extensión. Entonces se fue transformando, se fue fragmentando y nosotros nos quedamos con esta parte. El Banco de México rescató este edificio que después de que fuera una orden religiosa tuvo muchos usos y se fue deteriorando como muchas construcciones. El Banco de México vio el potencial arquitectónico que tenía, lo rescata y decide impulsar el proyecto del Museo Interactivo de Economía. Entonces el edificio pasa por muchos años de restauración y queda en realidad precioso, no porque yo trabaje ahí, sino porque en realidad es una joya, es un placer estar ahí. Nosotros creemos, de hecho, que el museo es como un museo doble, ¿no? Por un lado tenemos este maravilloso edificio que en sí ya es todo un museo y por otro lado tenemos la parte interactiva que aborda sobre los conceptos y temas de economía, como lo mencionaba. Entonces los invitamos muchísimo a que pasen, ¿no? Es increíble pasar por ahí porque estamos justo en una esquina, Tacuba y Bolívar, entonces Bolívar. Puede disfrutar la gente de ese majestuoso lugar
puede pasar a nuestro patio. El patio es enorme, ¿no? Es un patio, en realidad, de los pocos que tiene esa arquitectura, y esto es porque es un estilo barroco, sin embargo, tiene 16 columnas, 16 arcos, que son, es muy raro verlos en los edificios, ¿no? Porque son muy altos, es un edificio muy alto. Bien, ahora que ya tenemos un concepto amplio de lo que es la economía, pensemos que nuestros alumnos, maestros y padres de familia día a día están realizando esto que es la economía. Y para ello a veces es importante conocer algunos conceptos como lo que es la cultura financiera. ¿Qué entendemos por cultura financiera y que nos pueda dar más apertura para llegar al MIDE ya con mayor conocimiento? Pues algo que es una realidad para empezar es que en México carecemos de cultura económica y financiera, ¿no? Desde pequeños no estamos familiarizados con este concepto, que a lo mejor tiene que ver un poquito con la adquisición de ciertas habilidades, de ciertos temas, conceptos, que nos permitan poder enfrentarnos a situaciones, a resolver situaciones de la vida cotidiana en relación a finanzas, a economía, incluso a temas de desarrollo sustentable que tiene que ver también, ¿no? Lamentablemente es que sí tenemos una o escasa o muy poca cultura financiera, y esto nos lleva a que de adultos a lo mejor tenemos dificultades para saber cómo utilizar una tarjeta de crédito, para saber ahorrar mucho más, para ahorrar para el futuro. Entonces, todos estos tipos de temas los abordamos en el museo de una manera bastante pues digerible, bastante lúdica y sobre todo interesante para todos los tipos de público. Hacia ahí va orientada la pregunta precisamente, el por qué un museo de economía. Bueno, justo como lo menciona Silvia, México, y como lo hemos visto nosotros ya de adultos, carecemos de cultura, esa cultura financiera. Entonces el museo, cuando se creó, lo que buscó fue subsanar esta parte y ayudar a la población en general a poder desarrollar este tipo de conceptos, ¿no? La aplicación de los conceptos. La cultura financiera es muy, muy amplia, ¿no? Nosotros en el museo lo que queremos darles es una probadita de todo para que la gente se incentive a conocer un poquito más, ¿no? Es importante la cultura financiera justo porque vivimos en un momento del mundo tan globalizado en el cual no estamos nadie lejos de las finanzas, ¿no? O sea, un niño desde pequeñito ya está inmerso en finanzas. O sea, el hecho de que decida cómo gastar o no el domingo, cómo gastar o no la mesada o lo que le dan diario a sus papás, ya es finanzas. O sea, el hecho de que él decida ahorrarlo o no, o pagarlo un dulce en lugar de una copia para la escuela, él está haciendo ya una inversión, ¿no? Una inversión que lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Lo que busca justo el museo es crear esa conciencia, ¿no? Pero crear esa conciencia no como un regaño, como de, ya sabemos, como de tienes que hacerlo, sino crearlo a través de invitar, de incitar, a través de interactivos, ¿no? De juegos, de cédulas, de videos, de charlas, de todo esto que a los niños les llama mucho la atención y que a los adultos, invariablemente, también, ¿no? Se la pasan muy, muy bien apretando un botón, viendo un video, viendo qué sale esto, haciendo un presupuesto, viendo qué pasa si ahorras o no. Entonces nos hemos dado cuenta que el museo en realidad sí es un gran detonante, de aprendizajes y de ejercicios, ¿no? Para la vida real. Por ello buscamos crear, bueno, por eso más bien, por ello se creó este proyecto tan, tan grande que ya lleva 13 años en nuestro día a día. Ahí está la importancia de que exista un museo de economía en nuestra ciudad de México. Maestra, yo he estado en el museo más de 5 veces y créame que no he terminado de conocerlo porque las actividades son sumamente interesantes, ¿no? Y obviamente también he analizado que todo lo que ofrece el museo está totalmente apegado y relacionado con los programas de educación básica. Cuéntenos, ¿qué nos ofrece el museo? ¿Qué tipo de actividades? ¿Cómo las dividen? ¿Cuántas salas tiene? Cuéntenos, ¿cómo para que nuestros alumnos de secundarias técnicas, maestros y padres de familia se tomen un día y visiten y aprendan economía en este museo? Porque es algo que he aprendido yo. Claro, y le agradecemos mucho.
Pues bueno, la verdad es que el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, más allá de un museo, está pensado como una plataforma de aprendizaje para todos los visitantes, ¿no? Tanto para visitantes que van con grupos, profesores que van con grupos con alumnos, como para visitantes libres, para familias. Específicamente, tenemos una gran cantidad de grupos que asisten, de secundarias, de primarias, universidades, y por ello es que surge la necesidad de hacer diferentes servicios que puedan ayudar o contribuyan a enriquecer la labor docente, ¿no? Y también impactar directamente en cómo van a enfrentarse al futuro los alumnos en cuestión de temas educativos, económicos, financieros y de desarrollo sustentable. Queremos platicarles brevemente. En el museo contamos con un centro de atención al docente. Este es un espacio totalmente libre y abierto para los docentes, en donde contamos y ofrecemos diferentes servicios. Uno de ellos es la asesoría educativa. Todos los profesores que asisten al museo con sus grupos tienen la oportunidad de tener previamente a la visita una preparación, es decir, empezar a detectar cuáles son sus necesidades, cuáles son los objetivos o las materias o los temas que quieran reforzar durante la visita, o totalmente si tienen otro objetivo, y poder irlos acompañando, ¿no? Esto a través de diferentes materiales que hemos desarrollado ahí en el Centro de Atención al Docente, que ahorita les va a platicar un poquito Héctor, todos encaminados a poder vincular la currícula escolar con los temas económicos y financieros que aborda el museo. Y algo muy importante también de este Centro de Atención al Docente es que la asesoría, los profesores nos pueden contactar a través de el chat en vivo en la página de Facebook, un nuevo servicio de WhatsApp, que en un ratito les vamos a dar el teléfono para que puedan estar más en contacto. Digo, todos estamos ya utilizando otro tipo de medios para estar en contacto y pues adquiriendo herramientas. Entonces, también vía personal, a través de una sesión que nosotros nombramos Encuentro con Profesores, y la verdad es que los queremos invitar. Es una sesión totalmente gratuita para toda la comunidad docente de todos los grados. Ahí lo que hacemos es durante 3 horas platicar con los profesores primero de cuáles son, pues para empezar, nuestros intereses en temas económicos y financieros. Algo que siempre platicamos con ellos es que a veces nosotros queremos empezar a divulgar, ¿no?, la cultura económica, las finanzas, la cultura de prevención también, pero a veces no nos hace a nosotros mismos sentido, ¿no?, la parte del ahorro, la parte de poder llevar unas finanzas saludables. Entonces es muy importante también platicar con ellos primero respecto a cómo empezar nosotros a poner en orden nuestras finanzas para poder hacerle sentido a la hora que lo podamos divulgar en el aula con los alumnos. Y por ello es que tenemos esta sesión en donde visitamos algunas áreas del museo para que ellos las conozcan previamente. Abordamos todos los materiales, los libros, las publicaciones que tenemos ya listas para los profesores, y pues hacemos ahí algunas dinámicas bastante interesantes para que puedan acercarse. Las sesiones se dan los martes de 3 a 6 de la tarde, los viernes y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Maestros, pues hay una gran oportunidad, un área de oportunidad muy importante ahí en el Museo Interactivo de Economía, sobre todo para que vayan pensando en su próxima planeación, cómo vincular los contenidos que ofrece este museo en su asignatura, porque es para todos, maestros de biología, de física, de química, matemáticas, tecnología, pueden tener una alternativa para innovar su práctica docente y lograr que los niños aprendan más, ¿no? Claro. Porque además de lo que ya nos acaba de comentar la maestra Silvia, el Museo Interactivo de Economía también tiene algunas publicaciones que apoyan a los maestros en esto, ¿verdad? Exacto. Y no solo a los maestros, al público en general, pero digo, exacto, hablamos de los maestros porque queremos que nuestros maestros secundarias técnicas cada día se capaciten más, ¿no? Exacto. Aunado a lo que Silvia comentaba, este gran servicio que tiene el museo, que es el Centro de Atención al Docente, la asesoría educativa y la sesión de encuentro con profesores, el museo reparte su discurso a través de 4 pisos, ¿no? 4 pisos. El primero está dedicado a hablar temas sobre bienestar. Okay. El segundo a principios básicos de la economía.
el tercero a finanzas en la sociedad y el cuarto a desarrollo sustentable. En estos cuatro pisos encontrarán diferentes exhibiciones, interactivos, cédulas, videos, en los cuales los maestros se pueden perder, para así decirlo, para que se pierdan en nuestro museo y lo disfruten. Sin embargo, sabemos que es muy grande, es muy, muy grande el museo, tiene muchos contenidos, usted lo mencionaba, ha ido muchas veces y no termina de exprimirlo. Y por ello, el Centro de Atención al Docente creó una serie de materiales educativos en los cuales nosotros hemos vinculado la currícula escolar, esto que el maestro comentaba, con los aprendizajes del museo, ¿no? Con conceptos económicos y financieros. Estos materiales educativos están disponibles de forma gratuita para todos en nuestra página web del MIDE, o lo pueden pedir directamente a la asesoría educativa, pero están libres para que ellos los disfruten. Y la lógica de estos materiales es que conocemos que hay muchas escuelas que nos rodean en el centro, ¿no? Sin embargo, sabemos que hay escuelas que están muy lejos o que les es un poquito más difícil venir, pero no queremos dejar de atender a ellos si es que tienen el deseo de aprender un poco más de economía y finanzas y desarrollarlo con sus alumnos. Y por ello creamos actividades que pueden tanto aplicar en el aula como en el museo, ¿no? Estas actividades, por ejemplo, me permito tomar estos. Este es un libro que se llama Recursos y Experiencias para la Educación Económica Financiera, RED. Este material está pensado, o diseñado más bien, para primaria y secundaria, en el cual tienen todas las materias, como el maestro lo dijo. Por ejemplo, vamos a secundaria, biología, todas las ciencias, español, matemáticas, historia, todas estas materias que se imparten. Lo que nosotros tomamos fue tomar la currícula escolar, tomar los conceptos económicos y financieros y hacer un match. Hicimos este match y este match resultó en actividades en las cuales le decimos al maestro paso con paso cómo aprender, por ejemplo, de inflación, cómo aprender, por ejemplo, de ahorro, cómo aprender de toma de decisiones, sin descuidar la materia. Eso es fantástico porque muchos maestros dicen... Lo vincula simplemente, ¿no? Como exacto. Ejemplo. Muchos maestros dicen, es que, híjole, hablarles ahora de inflación, pero si les tengo que hablar de raíz cuadrada y les tengo que hablar de esto, nosotros le decimos, maestro, puede hablar de inflación hablándole de raíz cuadrada, hablar de toma de decisiones hablando de historia. Entonces, está este material. Creamos también otro material conjunto con la SEP, que es es un material que está destinado solamente para secundarias, que es el Laboratorio de Emprendedores. Este material incluye solo actividades que hablan sobre emprendimiento. Entonces, Silvia y yo tuvimos la oportunidad de ir a alguna escuela a ver cuando lo estaban impartiendo. Y la verdad es que los chicos estaban maravillados, ¿verdad, Silvia? Estaban muy contentos. La verdad es que este fue como uno de los primeros materiales que desarrollamos ahí en el Centro de Atención al Docente. Y es un material que igual está vinculado con la currícula escolar, le permite a los profesores justificar el por qué educación financiera en el aula, ¿no? ¿Por qué temas de emprendimiento? Y este libro es muy interesante porque va más allá del emprendimiento que a lo mejor solemos conocer, ¿no? De emprendimiento solamente haces un producto, lo vendes y ya es como tu proyecto de emprendimiento. Uh-huh. No está mal, sin embargo, creemos que hay otro tipo de emprendimientos, ¿no? Emprendimiento ambiental, ahora que es tan necesario, emprendimiento social, emprendimiento deportivo. Entonces, este proyecto logra ir de la mano paso a paso desde temas muy básicos, como identificar para qué soy bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de las habilidades que cada uno va a tener, pues esto va a ir dirigiendo nuestro proyecto de emprendimiento a tener más éxito. ¿Cuáles son los problemas que están inmersos en mi comunidad? Y a partir de ahí también abordar como de raíz. Posteriormente, ¿qué aliados necesito? Entonces, todo esto le brinda a los profesores, porque ya está delineado de pe a pa, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los materiales que se necesitan. Todos los libros que hemos desarrollado cuentan con anexos para que ya estén listos para reproducción. Y los profesores, pues justo lo que no queremos es que trabajen de más, sino que ya tengan claro. Todo listo, ¿no? Muy bien. El día de ayer estuve en el museo y una visita de alumnos secundaria técnica. Estuvimos en una de las áreas en donde hay un juego interactivo, en donde les preguntan acerca de productos que hay en México. Y ellos preguntan, qué productos importan, qué productos exportan. Exacto. Y todo eso, aprenderlo de una manera vivencial, creo que es fantástico. Eso nunca se les va a olvidar. Y la mejor forma de aprender las cosas pues, es viéndolas y haciéndolas, ¿no? Exacto. Entonces, sí. Pues tenemos una gran
oportunidad para ampliar los conocimientos de los alumnos a través de un espacio como es el Museo Interactivo de Economía. Bueno, el tiempo se nos está terminando, lamentablemente, pero cuéntenos, ¿qué más tenemos en el museo próximamente? Pues, híjole, tenemos un museo tan grande que el museo también tiene una muy, muy amplia oferta educativa de talleres, ¿no? Los talleres están destinados para nuestros visitantes libres, pero también para los maestros que les interesen los talleres pueden reservarlos y entonces tienen ya el grupo, la sesión exclusiva. Tenemos talleres que pueden ir desde comercio internacional, toma de decisiones, talleres que hablan sobre escasez, talleres que hablan sobre historia, tenemos una muy, muy amplia oferta. Toda esta oferta la pueden, si gustan, conocerla directamente en nuestra página web del museo o se pueden comunicar al área de reservaciones del museo y les dan toda la oferta. También es importante resaltar que el museo tiene actividades o más bien exposiciones temporales. En este momento tenemos una exposición temporal que se hizo en colaboración con la Conavio, se llama Ecos de la Tierra. Es una exposición que la verdad no es porque yo esté en el museo, sino porque es una exposición que ha quedado muy chula, muy, muy bonita, y donde los chicos aprenden, como decíamos, jugando y apretando y todo eso, cosas que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? La naturaleza está estrechamente ligada, con la economía y con las finanzas. Entonces los chicos van a este espacio que es está increíble, la verdad. Y así, entonces las exposiciones temporales tienen con cierta periodicidad, las vamos modificando para que siempre haya una oferta diferente, ¿no? Y la de los talleres igual se va siempre modificando para que los maestros, los alumnos disfruten de diferentes actividades. Una también es importante que en el mismo museo, ya en el inmueble, hay, por ejemplo, que tal vez puede ser otra oferta como diseñar tu billete, diseñar tu tarjeta, imprimir monedas, todo ese tipo de cosas también ya están en el museo. Entonces los invitamos que conozcan toda la oferta que tenemos, que visiten el sitio www.mide.org.mx, perdón, ya me estaba yendo, y que conozcan toda la amplia oferta. Y si no, si tienen alguna duda, se comuniquen con nosotros para que puedan ser atendidos y asesorados. Y los maestros recuerden que tienen una asesoría especializada en donde se atiende sus necesidades, ¿no? Claro, y pues finalmente agradecerles mucho, profesor, el espacio, la oportunidad de poder hacer de conocimiento de todos los docentes estos materiales, estos servicios que están disponibles para todos y que son de manera gratuita. Entonces, pues finalmente recordarles, les quiero proporcionar el correo. Por favor. Para cualquier duda que lleguen a tener, es silvia.florero@mide.org.mx. Ahí, por favor, si pueden contactarnos para poder tener más información de los materiales, para hacerles llegar información sobre el encuentro con profesores y que puedan asistir a esta sesión gratuita y pues tener los beneficios, que también ahí tenemos algunas sorpresas de repente. Y pues finalmente les doy el teléfono de WhatsApp, que es un nuevo servicio que estamos implementando y que abogamos para que los profesores lo utilicen y puedan estar más en contacto y que sientan que el museo realmente quería tenerlos como aliados, ¿no? El teléfono es 5561-376489 y pues las páginas, nada más recordar las páginas del museo, es www.mide.org.mx, en Facebook, Twitter e Instagram es @museomide. Estamos abiertos de martes a domingo de 9 a 6 de la tarde. Y pues ojalá puedan, tanto los estudiantes, si nos están viendo por ahí, pues puedan tener la oportunidad de acercarse a un espacio diferente que los va a tratar muy bien y que seguramente se van a pasar un momento muy grato. Y los profesores que sepan que no va a ser una visita más, sino que vamos a poderlos apoyar en este proceso para enriquecer la labor docente. Pues ya lo vieron ustedes, es un espacio importante para seguir aprendiendo. Pues agradecemos la visita, maestra Silvia. Al contrario. Muchas gracias. Director. Muchas gracias. Y agradecemos también al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica, por las facilidades para la realización de este programa. Hasta la próxima.